Hello, my coil people, this is Fab, and welcome to the module 3 of our coil project. Today we are going to cover all related with walls. Well, the main objective of the wall is to provide shelter from the environment and to define partitions inside the built environment. And by partitions, I mean, for example, the different ambients like the kitchen or the living room or the dining room in the bedrooms. From the structural perspective, the walls can be of two types, the bearing walls and non-bearing walls. Inside the bearing walls, we can distinguish three categories, the diaphragm wall, the confined masonry wall, and the structural masonry wall. And the non-bearing walls, they are just for the purpose of defining or delimitating the spaces. The bearing walls are expected to carry the loads. And when I say carry the loads, I mean the vertical loads and the horizontal loads. Then, such loads are transferred to the foundations, and the foundations transfer the loads to the surrounding soil. The non-bearing walls are just to define the spaces, as I mentioned a couple of seconds ago. Now let's see the main characteristics of every type of wall. First, the diaphragm walls is the type of wall that are surrounded by beams and columns, and it gives lateral stiffness to the frame against the seismic actions. In a couple of slides, we are going to see how the seismic actions affects the structural behavior and integrity of the structure. And on your right side, you can see a kind of illustration of the diaphragm wall. The diaphragm wall, it's the partition inside these horizontal elements called beams and these vertical elements called columns. When we are talking especially of such names for a house, in Spanish we typically called castillos and vigas, or maybe soleras. And I want you to distinguish this variation because the main characteristic is the size of the cross section, but we will discuss this later. The second type is the confined masonry, and is the type of wall surrounded by, pay attention to this, slender beams and columns, called castillos and soleras in Spanish. And as I mentioned, the main difference of a castillo and a column is the size of the cross section. Typically, the castillos or houses columns are 15 by 15 centimeters. That's roughly 6 inches by 6 inches. And the beams can range from 15 by 15 to 20 by 30. It could also be 20 by 20, and so on. There are many configurations for these beams that are also called soleras, especially in the nomenclature for houses. As you can see, the diaphragm wall and the confined masonry, they are very similar. But the main difference is the sequence of the construction in the construction process. And this difference I will show you in the next slide. And the third type is the structural masonry or reinforced masonry. The reinforced masonry or structural masonry is the concrete blocks, units, and the cells that are usually void. They are filled with concrete, and inside every hole we have a rebar of a steel reinforcement. That's the third type of wall. And this wall has a higher capacity to withstand
vertical forces and of course horizontal forces. Now I want you to spot the difference between a diaphragm wall and a confined masonry. Just think in this structure. This structure is not a house, this is a big building of a shopping mall, but here you have the structural element called column, and you have this other structural element called beam, and then you have the slab. In the construction process, we first build the columns, the beam, and the slab, and just after the structural frame is made, we start to building the wall. And as you can see, it goes line by line and have this other structural, I mean, it could be structural or non-structural, this other element that it's very slender, or the cross section of this is very little compared with the column. This element is a castillo that is typically 15 by 15 centimeters or 6 by 6 inches. And the main purpose of this castillo is to give a stiffness to this wall. And as you can see, the construction process of the wall is just after the structural systems made out of columns, beams, and slab is built. Now, let's go to the confined masonry. In confined masonry, we first build the footings and the foundation beam that we already seen in the unit number 2. And then we start building the wall with the concrete block units. And then after we reach a certain height in the wall, we start to build the castillos or the columns. And then, depending on the structural configuration and the architectural design, we proceed to build our beams or soleras. Some portion of the beams will be totally supported by a portion of the wall, and other parts of the beam could act as a beam itself with no support under it. If we try to see the moment diagram, it could be something like this. And please spot the difference that in confined masonry, the walls serves as a half formwork for the castillos and for beams, because some face of the wall gives a physical restraint to pour in the concrete inside this structural element. And that's mainly the difference between a diaphragm wall and a confined masonry. And the third one is the structural masonry. Here is very common for economy reasons that the walls for underground reservoir, that in Spanish here in Honduras we call cisterna or tanque cisterna, we used structural masonry. The reason to use this, aside from the economy, it's the speed of construction, because you can put or build layer by layer of concrete blocks, and then while you are building this, you put a steel rebar inside every hole of the concrete block and then pour concrete inside it. Then you get the structural masonry wall or construction type. This structural system, it's more
cheaper than a whole cross section of pure concrete. And the structural masonry, we could say it's good to withstand the lateral forces generated by the soil, by the lateral soil pressure on this kind of structure. Also, for the designing of concrete masonry structures, we have a special standard, and which name is Building Code Requirements for Specification of Masonry Structures. As you know that for concrete structures, we have the ACI code, the ACI 318 code, and this other number indicates the year of publication, which is roughly every 5 years. Now the current or most updated version is the ACI 318/19. That means it was in 2019, it was released, the last version. But this is for concrete structures. But for these other kind of structures, that it's masonry combined with concrete, we have this other standard. And when I say that we have, I don't mean Honduras, because this standard or this code is from the United States. And as we do not have a very huge research corp, we adopt this standard for such kind of structures. Now, let's take a snapshot of the seismic action. And the seismic action represents the inertial forces induced in the structures due to the ground motion. Such inertial forces depends on the ground acceleration and the weight of the structure. Such ground motion is due to the response, or mainly say the energy released by the tectonic plates on Earth. And the sequence is as follows. As you know, the Earth is composed by, in the outer layer, the cortex, by the tectonic plates. But at the edges of the tectonic plates, the sliding between plates is not very smooth, it is rough. And when they are sliding upon another, they tend to retain or store energy in the form of deformation. And when this energy reaches a certain point, then one tectonic plate slides upon the other tectonic plate and release a huge amount of energy. Such energy, once being liberated, is released, it expands or travels as the form of mechanical waves that has an impact on the Earth's surface. The point in the depth of the cortex is called the focus, and the location or geographical location on the globe's sphere is called the epicenter. Such mechanical waves induce a back and forth, or left to right, or north south oscillation of the structures. And this oscillation will cause the structure to move, and as the structure is more heavy, the inertial forces generated by the ground motion will be higher. In the bottom line, you're seeing this graph, and this graph represents the acceleration of the soil or the ground in a certain directions over the time. And the proper name for this is time history. That's a time history plot. Regarding to the seismic action, we can call that the seismic hazard. And the seismic hazard depends on
how close a city or a human settlement is near to the edges of some tectonic plates. Here you have the Mercator projection of the globe indicating the edges of all the tectonic plates. And in the image below, you have the same representation but with the name of the tectonic plates. As I can remember from the US geography, Ohio is located something like this. So the seismic hazard for Ohio is not as high as it could be, for example, in San Francisco or Los Angeles or maybe Seattle, that are very close to the edge of the North American plate. And for example, for Honduras, you can see that in the west part of the country, we are close to the edges of the Caribbean plate and the North American plate, and that zone when one tectonic plate goes under the other tectonic plates, we call this the zone of subduction. And as you can guess, in the west part of the country, there are expected the greater values for the ground acceleration. In all the planet, this zone are going to outline, it's called the Ring of Fire. And it has such name because in this region happens most of the volcanic and seismic activity on all the globe, and this is the Ring of Fire. That's the reason they call in with this name. In the next videos, I'm going to show you the influence of infill walls, and when I say infill walls, that could be diaphragm walls or the other type, that it's confined masonry walls. Such walls have an very important influence on the structural behavior of the structure when we deal with lateral forces generated by the seismic action. You can see in the first video that the structural system submitted to some ground motion due to a seismic event, and as you can see, it has some deformations and movement, but the structure is not too much affected by the ground motion. But just observe what happens when we have no infill walls in just a frame system. These are the columns and these are the beams, and we have no infill walls. That could be diaphragm wall or confined masonry, and the only one that we have is this one, and I did it with the intention of giving a certain kind of stiffness, because if I shake this structure without this one, that immediately collapses. Now just observe what happens. As you can see, the ground motions with no infill walls cause a very flexible response of the structure, and after the earthquake event, it's expected that the structure could have more damages than compared with this one. In the influence of wall, it's observing any structural system. You can see the structural behavior with infill walls made out of composite wood on a steel framing building of 6 stories in this link. I recommend you to see this. Now we are going to talk about the masonry units that compose the walls, and here in Honduras we have two common types.
One is the concrete block units, and the other one is the clay brick units. For the concrete block units, the ones that I am showing you in these three pictures, the normal sizes are 40 centimeters in length, 15 centimeters or 20 centimeters of nominal width. When I'm talking about nominal width, is this one. I'm going to do a parenthesis here because we have many sizes of nominal width for these units. We have 4 inches, 6 inches, sometimes 5 inches, 8 inches. These are the, we have these four options for the concrete units width. And that also will define the width of the wall we want in our built environment. And the height, that's standard in all the concrete units, that's 20 centimeters or 8 inches. And the standard of quality to assess the performance and the water absorption of these concrete units is determined or ruled by the ASTM C90. That's the standard that all the concrete masonry units must follow. And regarding to clay brick, the common sizes could be from 27 centimeters, that's roughly 10 and a half inches in length, 12 centimeters of width, nominal width, that's roughly 5 inches, and a height or nominal height of 7 centimeters, that's roughly 3 inches in height. If you are curious about the production process of concrete block units and brick clays, I recommend you to click on these two links. And such links will give you to the videos of the construction process for concrete units and clay bricks. As I mentioned in the previous slide, when we talk about the concrete units, we have a variety of shapes and forms and sizes. And I am showing here some of the products we can find in the local markets and also in the coil carpet or the coil file you have access. You can find this catalog in PDF also. By the way, you can visit the website of this company I choose as an example, that it's a local provider for concrete unit blocks. And they have a variety of shapes and form and sizes for this kind of masonry units. And here I am showing you some photos of the concrete clay bricks. We do not have a national standard for testing and assessing the strength and the water absorption of these masonry units. And in the recent years, I have seen a decay in the use of these kind of masonry units. It is more common nowadays, this one, the concrete units, than the clay bricks. And in this picture, it's a picture I took a couple of weeks ago, you can see the anatomy of a house, of a four-story house built with the clay brick units and the concrete columns and beams. And remember that especially for house, the columns and beams receive the names of castillos and soleras, and it is due to set a difference in the cross section size from a column from a castillo. According to our national standard for
structural design, a column can be called a column from the dimensions of 25 times 25 centimeters, and below that dimensions should be called a castillo. That's mainly 15 by 15 or maybe 20 by 20. But just that it's just to set a difference in the cross section, and also the cross section will determine the bearing capacity of the elements. You can see here a confined masonry wall. These are the castillos, and this is the beams or soleras. And here we have another picture of with the same anatomy, but this time the masonry units are concrete blocks. You can see a column or castillo. You can see here a beam or solera that is acting as the cargador over this door, and this is the confined masonry wall. This outer layer you see here, this is a plaster layer. It has a, it could be considered like a finishing, and it's for architectural purposes to not see the rough surface of this wall. Modulation always matters when we are using masonry units, because as I mentioned a couple of slides ago, the standard height of a concrete unit block is 20 centimeters. Then for bonding or for joining two layers of concrete blocks, we need small layer of mortar. This small layer of mortar can vary from 1 centimeter to 2 centimeter. Using 1 centimeter or 2 centimeter, it's defined by the architect or by the engineer, and it also depends on the grain size of the sand we are using to prepare our mortar. Our mortar is the proportion 1-4. That means one portion of cement, Portland cement, and four parts or portions of sand. And of course, if our typical height of houses range from 2.8 meters to 3.05 meters, we have to take in account this total height to define if we will have, for example, 13 layers of blocks, like say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, then this element that it's called cargador, it's over the door, and it's used to define a structural, I mean not a structural frame, but to define the integrity of on an opening, and an opening could be the opening for a door or the opening for a window. And after this we can have two more layers of concrete units, and also this cargador from here, it could have the height of a concrete block and be a continuous beam. I don't know, that depends on the architect criteria or the structural engineer criteria. Also, it's important to mention to you that our architectural standard, that it's called Metroplan 2008, says that the minimum free
hide inside any construction, for at least house construction, that should be 2.2 meters. That's what the standard said. That's the minimum acceptable. But it could be greater. As I said a couple of seconds ago, typically it range from the 2.82, but that's the total. If we locate the ceiling, we could locate the ceiling also here, and we will have 2.62. That usually range between 2.8 and 3.05 meters. And here you can have the, you can see, sorry, the free height of the house we are using as a guide or example in this coil journey. And this height of 2.8 meter corresponds or belongs to 13 layers. And when I say 13 layers, I mean the height of a concrete block plus 1.5 centimeters of the mortar that we are using to joining two layers of blocks. So the total height of this is 21.5 centimeters or 0.215 meters. And these here are roughly 13 layers. So it was all for this module. So I'm going to see you on the module number 4. Bye bye, guys. Hola, mi gente de COIL. Bienvenidos a la unidad 3 de este proyecto COIL, en donde vamos a cubrir el tópico relacionado con paredes. Ok, el objetivo de las paredes es proporcionar abrigo de la intemperie y definir las particiones que conforman los diferentes ambientes arquitectónicos. Esa es la función principal de una pared o un cerramiento, crear una división de espacios. Pero desde la perspectiva estructural, las paredes pueden clasificarse en dos grandes familias: las paredes o muros de carga y las paredes o muros divisorios nada más. Las paredes o muros de carga, como su nombre lo indica, tienen la función de soportar cargas verticales y cargas horizontales. Y dentro de esas paredes o muros de carga vamos a distinguir tres familias: los muros diafragma, los de mampostería confinada y los de mampostería estructural. Las paredes o muros diafragma son el tipo de pared que están rodeadas por vigas y columnas, y en el que este relleno, o la pared como tal, le proporciona rigidez lateral a todo el marco frente a las cargas laterales, producto de la acción sísmica. Entonces, aquí en esta figurita de la derecha ven ustedes un ejemplo de un muro diafragma o pared diafragma, en donde tenemos una columna, una viga, otra columna por acá y otra viga. Y este relleno, lógicamente, que es la pared o muro diafragma, nos proporciona rigidez frente a las cargas laterales producto de las cargas de sismo. Está también las paredes o muros de mampostería confinada, que a un primer vistazo podría parecerse lo mismo, pero hay una sutil diferencia entre ambas. Y el tipo de, podemos decir la definición formal, que es el tipo de pared en el que sus cuatro bordes están confinados por elementos de concreto, y esos elementos de concreto van a ser castillos y vigas o soleras. Vamos a hacer una aclaración acá en cuanto al término columna y el término castillo. Cuando hablemos de castillo, vamos a estar hablando de secciones transversales comúnmente de 15 por 15 centímetros o como un máximo de 20 por 20 centímetros. Y cuando hablemos de columna, vamos a estar refiriéndonos a secciones transversales mayores o iguales a 25 por 25 centímetros. En casas, usualmente, especialmente casas de un nivel o máximo dos niveles, utilizamos castillos. Ya cuando
son de repente más de dos niveles, pues ya empezamos a utilizar columnas. Este tipo de mampostería confinada, pues aquí vamos a estarnos refiriendo a estos elementos estructurales como castillos y soleras por su sección transversal. Y hay otra diferencia constructiva con las anteriores que lo vamos a ver en la próxima lámina. El tercer tipo son los muros o paredes de mampostería reforzada, y pues son básicamente los muros de concreto en donde el hueco se va a rellenar de concreto y se va a reforzar cada hueco con una barra de acero. Y lógicamente todo eso me forma una construcción mucho más sólida, porque la finalidad de estos muros o de mampostería reforzada es para soportar tanto cargas verticales como cargas horizontales. Aquí quiero que aprecien una diferencia, la diferencia entre las paredes diafragma y mampostería confinada. En las paredes diafragma o muros diafragma, el marco estructural, y cuando hablo de marco estructural vamos a estar hablando de la columna, la viga y el entrepiso, esos se construyen primero, se desencofra, y cuando vamos a hacer ya la división del ambiente exterior con el ambiente interior, ahí sí comenzamos a levantar la pared. Y al final, esta última hilada, que va a entrar, pero que va a quedar un hueco entre la parte inferior de la viga y la parte superior de esa última hilada, eso puede rellenarse con mortero, si es pequeño, puede rellenarse con alguna espuma o con algún polímero expandido. Y lógicamente se coloca también estos castillitos para darle rigidez lateral frente a las cargas fuera del plano o perpendiculares al plano en esa pared. ¿Y de dónde pueden venir esas cargas perpendiculares a ese plano de la pared? Pues de las fuerzas inerciales provocadas por un sismo, o tal vez cuando alguna persona por acá se apoya, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar? Que en las paredes diafragma se construyen después de que el marco está construido. Ahora, en las de mampostería confinada, las columnas y las vigas se construyen después de las paredes. Vean que es como al revés. ¿Y qué es lo que se utiliza usualmente en casas? En casas hacemos nuestra cimentación, hacemos nuestra viga o solera inferior y comenzamos a levantar paredes. Y una vez que nosotros ya tenemos las paredes y que tenemos esos huequitos por donde viene el acero de refuerzo para los castillos, pues podemos encofrar dos caras o tres caras o una cara dependiendo de cómo sea la configuración de nuestras paredes. Y la misma pared nos va a proporcionar como un límite físico que se convierte como en el encofrado de una cara, y pues encoframos las otras caras que estén libres y vertimos el concreto y ahí tenemos nuestro elemento estructural. Vean también que en casas algunas porciones son vigas y otras porciones son soleras. Eso no hay una definición formal de que alguien diga la solera es esto y la viga es esto, ¿no? Pero vean ustedes que en todo este elemento estructural, esta porción de esta viga tiene soporte lateral, perdón, no soporte lateral, soporte inferior continuo proporcionado lógicamente por esa pared de mampostería. Pero esta otra región de aquí no. Por lo tanto, sus diagramas de momento flector van a ser diferentes. Acá lógicamente se esperan mayores momentos porque no tiene todo ese soporte inferior continuo que esta que tiene acá. Y como el momento aquí va a ser mayor, pues es de esperarse que el acero de refuerzo que calculemos acá sea un poco mayor que en esta otra zona de aquí. Además, en casas es bien usual y bien común que los elementos verticales, los castillos, sean del mismo grosor de las paredes, de 15 por 15, y eso es útil, o mejor dicho, podría estilarse así si la casa no excede de dos niveles. Ya si excede de dos niveles, pues los castillos y todo ese sistema en el que el muro o pared también carga un poquito de las cargas verticales,
podría ser no suficiente. Y entonces ya hay que definir una sección transversal mucho mayor de columna. Es decir, usar columnas y no castillos. Y finalmente tenemos la mampostería reforzada. Aquí vemos un ejemplo en el que se utilizó mampostería reforzada para construir una cisterna. ¿Por qué se hizo de esta manera? Esto es bien común, especialmente en cisternas, y es porque si nosotros quisiéramos hacer una cisterna pura de concreto, toda esta sección transversal debería ser lógicamente de concreto y debería llevar un armado. Ese armado debe ser a ambas caras y el espaciamiento pues va a ser calculado según la presión lateral del suelo y el momento flector que eso genere. Y usualmente, si estas paredes se hacen de concreto, el área de acero de refuerzo es mayor y lógicamente el costo de la cisterna es mucho mayor. Entonces es bien común y se estila bastante que las cisternas se hacen de mampostería reforzada aquí en Honduras. Además que constructivamente es conveniente, vamos a decirlo así. Ustedes ven una sección transversal y una vista en planta de el detalle estructural para esa cisterna, que es la cisterna de la casa que hemos venido utilizando en este ejemplo. La mampostería estructural también se puede para levantar edificios de baja altura, y cuando digo baja altura me refiero hasta unos 5 pisos, pero para diseñar edificios que sean de mampostería reforzada, ya no vamos a utilizar únicamente el ACI 318-14 o 19, sino que vamos a utilizar este código. Este código o esta norma específica trata sobre el diseño estructural de estructura de mampostería reforzada. Y no es que esta sea una competencia del ACI, sino que el ACI es para estructuras de concreto, pero para el tipo de frame structures o estructuras conformadas por marcos y estructuras en general. Pero cuando las paredes como tal van a construirse de esta manera con mampostería reforzada y que esas paredes son las que proporcionan la capacidad de carga vertical y horizontal de toda esa estructura, entonces debemos utilizar esta norma de diseño. Cuando hablábamos acá de las paredes, vamos a lógicamente lógica y específicamente cuando estuvimos hablando de que el relleno de las paredes le da rigidez lateral a los marcos, pues lógicamente hay que hablar de la acción sísmica o las fuerzas laterales que generan o cómo se generan esas fuerzas laterales. Pues esto ustedes ya lo vienen estudiando desde análisis estructural 1. Y saben ustedes que el deslizamiento relativo entre una placa tectónica y otra va acumulando energía de deformación a lo largo del tiempo, y en algún momento esa placa que se había deformado se desliza o tiene un deslizamiento relativo respecto de la otra placa y libera toda esa energía. Toda esa energía lógicamente es muy grande y se disipa o se libera en forma de ondas mecánicas. Ondas mecánicas que se proyectan hasta la corteza terrestre. Eso causa el movimiento del suelo. Y ese movimiento o aceleración del suelo lógicamente induce la aceleración de las estructuras. Tal y como vemos acá. La fuerza sísmica entonces es una consecuencia de las fuerzas inerciales producto de la aceleración del suelo. Y aquí estamos viendo este diagrama que nos muestra las aceleraciones de un punto particular en función del tiempo. Y a este diagrama se le llama diagrama de tiempo-historia. Y es básicamente un registro de las aceleraciones en función del tiempo en algún punto de observación específico. El riesgo sísmico está relacionado con qué tan cercana está una localidad geográfica con los bordes de una placa. Acá vemos en la parte superior
la proyección Mercator del globo con los bordes de las placas tectónicas. Y acá en la imagen de abajo, los nombres de cada una de las placas tectónicas que conforman la corteza de nuestro globo terráqueo. Para la región específica de Honduras, vemos que nosotros tenemos colindancia al noroeste con la placa norteamericana, al sur con la placa de Cocos. Y nosotros específicamente estamos en la placa Caribe. Lógicamente vean que la zona de subducción, y la zona de subducción es cuando una placa se mete debajo de otra, está localizada acá por el occidente de Honduras, por aquí viene el borde, y lógicamente en este borde de acá es donde, por tener mayor cercanía a la placa, es donde se esperan mayores valores de aceleración del suelo. Ok, veamos ahora en estos dos videos la influencia que tienen los muros de relleno sobre la rigidez lateral total de la estructura. A la izquierda es una estructura de marcos con muros de relleno, y esta otra es una estructura de marcos sin muros de relleno. Entonces vean ustedes cómo se comportan ambos sistemas ante cargas laterales del sismo. A pesar de que hay desplazamientos laterales y deformaciones laterales, estas no son tan excesivas. Y vean en el otro sistema cómo son las derivas o desplazamientos laterales y el daño final que puede causar la misma aceleración. Esto es cierto no solo para paredes de relleno de mampostería, sino también es válido con cualquier otro material como tableros de madera, tableros de acero, etcétera, etcétera. Y les dejo por aquí en la descripción la prueba en una mesa vibratoria real de un sistema estructural de un edificio de baja altura, que son 6 pisos, en el sistema steel framing. Y lógicamente en el sistema steel framing las paredes o cerramientos están hechos de tableros de madera. Entonces vean ustedes que este comportamiento es cierto no solo para estructuras de mampostería, sino también cualquier otro material. Pueden verlo aquí en el enlace de la descripción. Las unidades con las que nosotros construimos las paredes son los bloques de concreto y los ladrillos de arcilla. Los bloques de concreto usualmente tienen, o mejor dicho, las dimensiones más comunes son 40 centímetros de largo por, en casas específicos, 15 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto. Esas son las dimensiones nominales. Hay diferentes anchos disponibles en el mercado, hay de 10 centímetros, de 12.5 centímetros, de 15 centímetros, 20 y entre otras variaciones ahí intermedias. Los ladrillos de arcilla tienen dimensiones nominales de 27 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho y 7 centímetros de alto. Pero también hay varias presentaciones en cuanto a altura de ladrillos. Los bloques, su producción es más uniforme que los ladrillos porque además de que su producción no es tan artesanal, hay una norma específica, la STM C90, que dicta las características de calidad, y cuando digo calidad me refiero a la resistencia a la compresión y a la absorción de agua que debe tener cada unidad. Además, en la norma se especifican los grosores mínimos de pared, de las unidades, etc. Y esa es la ASTM C90. Pueden también ustedes echarle un vistazo al proceso de construcción de los bloques de concreto y de los ladrillos de arcilla en estos dos enlaces. Se van a dar cuenta que el de los bloques de concreto pues es más especializado. En cuanto a dimensiones, en el mercado, no solo hondureño, sino en el mercado de cada país, podemos obtener diferentes anchos de bloques y diferentes presentaciones u otros subproductos que, no subproductos, sino productos o variaciones de bloques que ayudan a que nuestra construcción sea más modular y que sea más rápida. Les dejo por aquí algunas de las opciones disponibles en el mercado local, específicamente de la empresa Consa Paisa, y pueden visitar su
este catálogo en el enlace que les dejo a continuación. Vemos por aquí algunas fotografías de los ladrillos. Cuando yo les hablaba de las dimensiones nominales tanto de bloques como de ladrillos, si queremos que la pared final tenga un ancho de 15 centímetros, usualmente tanto bloques como ladrillos, si queremos que todo esto sea 15, son de 2 centímetros menos. ¿Por qué? Para dar espacio a que el repello, mejor dicho, la capa de repello y pulido que vamos a colocar a ambos lados de la pared, cubran un centímetro. Entonces, un centímetro más un centímetro más los 13 centímetros que puede tener la pieza, me suman los 15 centímetros exactos. Y lo mismo pasa con los bloques. Fíjense que en esto hay una pequeña variabilidad. Acá si ven la foto, por ejemplo, el ancho de ese bloque, el ancho nominal son 14 centímetros. Está asumiendo que va a colocar un repello a cada lado de 0.5 centímetros para hacer un grosor de pared total de 15. Hay algunos otros fabricantes que los venden de 13, otros de 13.5, y hay una pequeña variabilidad en cuanto al tipo de fabricante ahí. En esta imagen lo que están viendo ustedes es un sistema estructural de mampostería confinada, conformado por columnas, castillos, vigas y soleras, y lógicamente nuestras unidades de mampostería a lo interno, formándonos aquí la mampostería confinada. Por acá tenemos también una viga, una losa, y en esta porción de aquí los clavadores que conforman mi estructura de techo. También podemos observar ese sistema estructural de mampostería confinada en esta otra ilustración. Vean, acá tenemos nuestro castillo, acá tenemos nuestro cargador, castillo, solera o viga, dependiendo de la sección transversal, y la mampostería confinada está aquí. Aquí ya no se observa la división de los bloques porque ya tenemos una capa de repello, y el repello tiene una finalidad estructural. No tiene finalidad estructural, sino que cuya finalidad es proporcionar un mejor acabado a la superficie de ese muro. Cuando estemos nosotros diseñando, la modulación sí importa. Y cuando digo que la modulación sí importa, con eso me refiero a el grosor de la liga que vamos a utilizar y la altura del bloque. Por norma, que la norma arquitectónica para Honduras es el Metroplan 2008. Metroplan nos dice que la altura libre entre nivel de piso terminado y encielado, lo mínimo que debe tener una casa son 2.20 metros. Este valor, en la mayoría de construcciones en Honduras, oscila entre lo libre, 2.6 metros, perdón, de 2.4 a 2.6 metros. Esta es la altura libre. Pero ya la altura total de la casa, esa varía de 2.8 metros a 3.05 metros. Esa es la altura total, por ejemplo, desde aquí hasta acá. Entonces ahí siempre varía entre 2.8 y 3.05. Y lógicamente, para poder llegar a esas alturas, nosotros tenemos que modular o definir un número finito de hiladas de bloque. Y esas hiladas de bloque están compuestas por la altura del bloque y la altura de la liga. Esta liga, su grosor oscila de 1 centímetro a 2 centímetros. Y va a depender esencialmente de cómo estemos modulando y del grosor de la arena. Si la arena es muy gruesa, pues a veces va a costar que se logre una liga de 1 centímetro. Y lógicamente, vean, 1 centímetro acumulado por 10 hiladas, pues ya me hace una diferencia de 10 centímetros en la altura total. Entonces, siempre que vayan a diseñar una casa, pues es necesario que modulen el número de hiladas que va a tener para así definir la altura total de la casa, o definir la altura total en función del número de hiladas, considerando la altura del bloque y el grosor de la liga.
He visto por ahí en el mercado, he podido medir en otras ocasiones que algunos bloques no traen 20, sino que traen 19, considerando que se va a usar un grosor de liga de 1 centímetro y eso hace la altura total de 20 en cada bloque. Pero eso varía de fabricante a fabricante. Como les digo, los he visto de 19 centímetros de altura y de 20, como es el caso de las fotos que están en las láminas anteriores. Para el caso específico de la casa que estamos usando en este ejemplo, la altura desde este nivel hasta acá, donde están las vigas, hay exactamente 13 hiladas. Y esas 13 hiladas fueron moduladas en función de la altura del bloque y un grosor de liga de 1.5 centímetros. Este mortero con el que se hace la liga es mortero proporción 1:4, y cuando digo proporción 1:4 significa que para una parte de cemento hay 4 partes de arena. Si este fuera, por ejemplo, un saco de cemento, estos serían 4 sacos del mismo volumen de arena. Y bien, eso sería todo por esta unidad, chicos, referente a paredes o muros, y nos vemos en el siguiente módulo. Bye bye.